Qué bellezas podemos hacer con pinturas metálicas en mi caso estoy utilizando una marca que se llama brillalux es una pintura que llega bastante espesita pero la puedo ir hidratando poco a poco para utilizarla así que con esta pintura brillalux un stencil y un, pon un pincel ponceador eh, trabajado este hermoso diseño. Me encargaron decorar este, este vestido que se les hacía muy sencillo y de hecho sí estaba muy sencillo y con algo tan fácil como un stencil, este me encantó, simplemente lo puse y a decorar. Les voy a mostrar de qué manera. Aquí ya les mostré este que ya está aquí terminado, pero les voy a mostrar que también lo voy a utilizar así como estaba todo aquí bueno pero ella tiene aquí en su cintura muy, un, un espacio muy vacío está muy simple el vestido quiero lo en este caso armonizar con el mismo diseño y imitar con pintura algo parecido a un cinturón voy a tomar estos mismos diseños voy a irlos tomando de Dos en dos, estos dos diseños con este central. Y lo voy a ir repitiendo de tal manera que a ella le forme un, eh, como una especie, vuelvo a de mencionar, de eh, cinturón. Antes que nada, yo tengo que imaginarme: que esta es mi mitad. Aquí empieza mi diseño. Y cuántas veces me va a caber para que quede completo el diseño. Así que aquí lo estoy viendo. Eh, aquí me cabe el primero. Pongo mi dedo y estando aquí mi centro, yo puedo repartir otra vez el diseño. Me queda uno para acá y otro para acá. Quiere decir que puedo repetir el diseño. Pongo otra vez mi mano tres veces. Perfecto. Así que vamos a empezar. Como yo lo voy a mover ahora, ya no va a quedar en curva, como se menciona aquí. Sí, voy a utilizar nada más estos dos diseños. Y los voy a poner más o menos, ¿sí? Arriba de mi cinta, como se dice? De la marca de costura de mi cintura. Y voy a fijarlos lo más pegadito de este lado. Aquí está la costura que me indica cuál es su centro. No se les olvide que tenemos abajo un cartón. Aquí hay un cartón que me permite que lo que yo voy a pintar no pase a la pasta de atrás de mi vestido en este caso así que no se les olvide reforzar eso ahora sí aquí tengo mi diseño basándome en la costura tomo la costura y a partir de ahí empieza mi diseño y también ligeramente más arriba de, de las costuras para que se vea bien así que con una cintita ya tiene aquí previamente mi cinta lo estoy fijando Ahora, si tengo yo ya en mi godete mi pintura y la he hidratado, ahorita van a ver de qué manera lo, lo, lo vuelvo a hidratar, la he hidratado con su líquido para pinturas acrílicas, para que no esté tan espesa. Las pinturas metálicas les ponen un polvito que es el que hace que se vean metálicas. Y eso hace que reseque mucho la pintura. Pero es normal en ellas. No tengan ningún pendiente si eso les llega a pasar cuando las ven un poco eh, secas. Tomo pintura, golpeo afuera. Es importante descargar. Si llevo un exceso de pintura, lo más seguro es que el diseño se empiece a meter entre el stencil y ya no guarde la forma eh, esencial. Así que prefiero dar dos o tres capas pero con poca pintura para lograr el objetivo. Y a esto le voy a hacer esto. No voy a tallar porque esta tela es una tela como elástica, como las de las camisetas, entonces se movería mucho y puedo perder su forma del diseño, que es lo que les menciono. Así que lo que yo hago es poncear. Poncear quiere decir que estamos golpeando con el, este, el, pon, el pincel, ¿sí? Para que nuestro diseño se empiece a formar de acuerdo al estencil, como les menciono. Así que aquí tengo la primera parte. Así, ah, si no quieran abusar, lo vamos a ir trabajando por capas. Esta es la primera mano. Me voy por el siguiente diseño. Descargo, no se les olvide descargar. Aquí. Procuren no hacer esto. Yo tengo aquí mi, mi godeta encima de mi trabajo para que ustedes vean. Pero no recomiendo que hagan eso o a menos que pongan una tela o un material que proteja nuestro eh, tela. En este caso el vestido. Para que no vayan a suceder accidentes. Yo lo hago para que ustedes puedan tener a la vista el proceso de cómo estoy tomando la pintura, ¿sí? Y tomo a veces de la misma que descargué. Ahí está. Sin abusar de la pintura, no lleven mucha. Golpeo para descargar. Golpeo mi pincel en el godete. Y vuelvo a hacer lo mismo. A base de golpecitos. Les digo que esta tela es la que llama uno como tela de camiseta. Cuidado de no pintar este otro lado. Yo no quiero nada de este diseño. Nada más voy a tomar ahorita estos tres. Y empezamos a poncear. Ya lo tengo aquí. Esta es mi primera capa, mi primer capa, así que voy a hacer este proceso a tres capas. ¿Qué sigue? Bueno, lo que voy a hacer ahorita es, eh, déjenme ponerlo, lo que voy a hacer ahorita es con un secador de cabello, una secadora, aquí la tengo, para acelerar el proceso sin quitar mi stencil, no lo quiten, ¿eh? voy a secar, con unos, en menos de un minuto es más que suficiente, Sí, con eso es más que suficiente para dar la segunda mano. Es importante que esté en seca, entre capa y capa, que esté seco. Si no lo hacen con secadora, entonces déle tiempo de secado. Porque eh, si lo hicieran en húmedo, simplemente la pintura húmeda, jala la, la, la otra pintura húmeda y no podemos hacer que se dé la intensidad del color que estamos poniendo en este caso el plata por eso es importante que ella esté seca tomo descargo y a sobre el diseño esta sería mi segunda mano prácticamente es, es una técnica tan fácil nada más siguiendo los pasos como les menciono esta tela es elástica y si yo intento hacer así, lo más seguro es que ella se mueva y el diseño se va a perder. Sale irregular en vez de ser preciso. Así que lo que pueden hacer es eso, simplemente poncear sin tallar, sin llevar exceso de pintura en su pincel y con mucha paciencia esperar por lo menos unas tres capas para hacerlo. Esta pintura que yo estoy usando. Es especialmente textil, está hecha para la tela, así que no necesitan sellarla, no necesitan nada. Ella solita, lo único que vamos a hacer es que después de 24 horas, sí, o de, de, o de 48 horas, se va a planchar con un trapito encima y esto nos ayuda a fijar la pintura en la tela y quiere decir que ya se va a poder lavar sin ningún problema. La mayoría de las pinturas recomiendan ser planchadas. Ahora sacaron unas que dicen no necesitan plancharse. Pero en verdad yo considero que no nos quita nada de tiempo plancharla para asegurarnos que ella dure en el proceso de lavado. Vuelvo a secar. Esta fue mi mano número dos. Yo lo toco, lo siento, mire, no se me quede mi mano. Quiere decir que he secado la pintura. Como son pinturas a base agua, esa ventaja tienen. Son muy rápidas en su secado. Y vamos por la tercera y última capita. ¿Cómo sé que son tres capas? Es a ensayo y error. Yo la hice con una, la hice con dos, la hice con tres y yo me fijé que lograba el tono después de tres capas. En el textil tampoco se recomiendan muchas capas porque también puede llegar el problema de que la pintura se haga eh, como acartonadas, ¿no? Mucho mucha pintura en la tela. Entonces, este, de cualquier pintura me refiero, no esta marca, cualquier pintura Así que en este caso con tres creo que es suficiente y como no es tanto en abundancia no estoy poniendo mucha pintura estoy dándole tiempo de secado para que ella se fije muy bien. ¿Sí? Así que con esto es más que suficiente. Le voy a dar otra vez su secadora y les voy a mostrar cómo ha quedado. Voy a darle secadora de nuevo. Y fíjense que utilicé muy poca pintura, ya hice la mitad del diseño, así que vamos. ahora sí, vamos a ver cuál es el resultado, miren quito lo de aquí vamos con calmita porque tiene unas partecitas, estas partecitas son frágiles de mi stencil, así que no jalen para que no se rompan, las voy despegando porque con la pintura se adhieren un poco estas son las detallitos, nada más y miren ahí se encuentran Ahí está el diseño. Ya lo toco. Miren, sin ningún problema. Lo he logrado transferir. En este caso, yo les voy a mostrar de todos modos aquí. Le estoy decorando también su, su, sus mangas. Ella, esta persona, me pidió que le pusiera algo en sus mangas porque están muy serias. Así que eh, le puse el mismo diseño. Esto que estoy poniendo aquí se lo puse aquí. Lo partí a la mitad. Tengo un pedazo aquí de soporte en medio. Pinté primero este lado. Pinté después este lado. Ahora sí, ya le he puesto su pedrería y le he dado tiempo de secado. Esto ya está seco. ¿Cómo la puse? Bueno, pues ahorita les voy a explicar de qué manera. Yo utilizo estos productos. Sí, que se llaman dimensionales. Son dimensionales textiles. Sí, ustedes de la marca que quieran, de la que tengan en la manos, pero cerciórense que sean textiles. Así que eh, este tipo de pintura nos sirve para pintar, nos sirven para perfilar, pero también nos sirven para adherir nuestras pedrerías. Así que yo quiero decorarla como ustedes ven aquí arriba, esto está decorado con pedrería y no se cae. Son productos realmente textiles. Bueno, pues de qué manera los empleo les voy a mostrar, ¿sí? Estos productos aplico perdón, no lo chequé. Tengo que bajarlo todo, lo que estoy haciendo es bajar el producto para que se concentre en la punta. Yo casi siempre los tengo boca abajo. ¿Sí? Así que cuando ya vea que el producto está, permítanme, acá estoy tratando de bajarle el producto. Ya, ya hice la prueba aquí mire, en mi mano, que no se hace en la mano, se hace en la tela. Ahí está, ya, ya salió el producto. Y lo que voy a hacer es esto: tomo mi pedrería. Yo voy a poner en qué partes lo quiero. Yo solo quiero tres piedritas. En el centro de aquí, en el centro de aquí y en el centro de acá. Así que toco tela. Mi dimensional está de lado. No está boca arriba porque si no no saldría el producto. Está de lado pero tocando nuestra tela. Miren, aquí está perfectamente. Y aquí en las partes en las que yo lo voy a poner, así que con unas pincitas me estoy ayudando. Aquí tengo mis pedrerías a tomarla Miren. y la voy a depositar. Perdón, aquí se cayó antes de llegar a donde quería. Perdón. La voy a limpiar muy bien, que no vaya manchada, eh. Ahora sí, ya la limpié o la cambian por otra. Y vamos, oh bueno, está viva. <laughs> a ver, ahí vamos. Ahora sí, y aquí la ponemos. Les voy a después a, a dar otro tip con un lápiz que hace esto que está haciendo mi pincita y la verdad está genial. Un lápiz para pedrería. Pero bueno, ahorita el que tengo en la mano fueron las pincitas. Así. Y aquí. Muy bien. Y por último. De aquí le estoy tomando o las pueden tener ustedes sobre algún algún recipiente de donde las estén tomando y hago una pequeña presión ahora eh, de acuerdo a qué es la elección del dimensional bueno el dimensional este es un color como aperlado es un blanco aperlado Quiere decir que cuando se asoma, como ven, cuando yo presiono un poco, no lo hagan mucho, solo un poco para que se adhiera tanto el dimensional a la tela como la pedrería al el dimensional. Él, ella casi siempre tiende a salir un poco. Haga de cuenta que como que enmarca la, la piedra, eh, quiere decir que ella se va a asomar pero ella da un efecto en este caso aperlado, ahí dice blanco aperlado. Haga de cuenta que es como una perlita alrededor que está enmarcando mi piedrita. Pueden escogerlas de acuerdo al material, hay también de estas en plata, hay dimensionales en oro, en cobre, con brillos, sin brillos, sí, como en estos efectos aperlados, colores mate, así que eso depende del efecto que ustedes quieran dar. Con relación a lo que se va a asomar. Por ejemplo, este apenas aquí está puesto. No sé si se pueda ver cómo salió un poquito alrededor de la pedrería. ¿sí? Así que lo que podemos hacer nada más es eso. Hacemos un poquito de presión. Como esta, siento que le faltó un poco más de presión. Ahí está. Un poquito más de presión para que enmarque nuestra piedra. Y con esta no se van a caer. Hay algunos productos que son exactamente eso, un resistol para una pedrería, pone un resistol y ellas se pegan. Pero en mi caso a mí me gusta mucho utilizar mucho este tipo de productos porque puedo variarlo acorde a y me gusta eh, el efecto que dan bordeando la pedrería. Sí. así que aquí ya tenemos un pequeño diseño en este caso simplemente me pidieron algo que tuviera que ver que armonizara contra el negro el negro combina con todo pero a mí se me ocurrió me gustó el diseño en plata así que aquí lo tenemos en plata espero que les haya gustado espero que les sirva esa es una forma de poder trabajar ya me han encargado varias playeras y las he, traba he trabajado en mi grupo de Facebook. Les, les voy a compartir las fotos de esas playeras eh, que se han diseñado y se ven muy, muy bonitas. Pareciera como si estuvieran serigrafiadas. Queda tan exacto el diseño, como lo pueden ver ustedes, tan exacto, sí, que parece que los hubieran hecho a máquina. Este tipo de materiales que es como el de camiseta son un poco de complicados para pintar, precisamente porque es un material elástico, ¿sí? Y tiende a ser un poco más difícil pintar, pero con estos pequeños tips ustedes van a poder trabajar sin ningún problema y miren qué bella decoración en un lapso muy corto de tiempo. Así que voy a terminar haciendo el mismo ejercicio haciendo una repetición del diseño para formarle todo su cinturón. Sí, les voy a compartir el trabajo terminado. Ya saben, pueden seguirme en mi grupo de Facebook que se llama igual que mi canal Pintando con Dorilu. Les, les este, agradecemos que se eh, suscriban que comenten, que pongan su manita arriba y nos ayuden a compartir para que nos motiven a continuar haciendo este tipo de tutoriales para ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye.